Bueno, ¿qué pasa con los magos, Beto? No, se va a armar un quilombo, un quilombo. Vos sabés que en el mundo de la magia, de los magos, acá, en Alaska, en Canadá o en Guatemala, develar cómo se hace un truco es una herejía imperdonable en los magos. De hecho, hubo un programa llamado El Mago Enmascarado que se dedicaba un poco justamente a botonear cómo se hacen los trucos, lo cual no se lo perdonaron nunca, lo amenazaron de muerte, no se supo más nada del tipo, digamos. Los magos, viste, tienen un sindicato Pesuti. Y ahora aparentemente el mago Emanuel, nada menos, digamos, nuestro Copperfield argentino, ha hecho esto sin una razón aparente. Podemos pensar que Emanuel dijo, se viene el fin del mundo, se acabó, todo, se va toda la mierda. Opa. Yo, viste, cuento todos los trucos. No cierre sesión. Pero bueno. No cierre sesión, Beto. Ese es Emanuel. Bueno, ya lo recuperaremos. Vamos a ver qué pasa con los magos y por qué Emanuel hizo esto. Mira. Plena movida de aislamiento social preventivo por la pandemia, se desató el despelote menos pensado, che. Resulta que probablemente de puro aburrido, al mago Emanuel se le ocurrió la idea de revelar los secretos de algunos trucos impúdicamente en el ciberespacio. Y no son pocos los colegas del gremio que no pueden entender cómo se le dio por mandarse tan curiosa ocurrencia. Explotó la interna de los magos, doña. Mister... Señores, vamos a hacer magia con cartas, pero yo voy a hacer esto, fíjate, con un mazo de póker, de corazones, picas, diamantes, tréboles. Ni se te ocurra. Vamos a sacar un marcador, ¿sí? Este, para escribir. Yo voy a pasar así y vos, más, como si vos me dijeras basta en algún lado. ¡Basta! Vamos a sacar esa carta, me da igual cuál carta sea. Es en este caso el 9 de tréboles. ¡Me chupo un huevo! Y yo... Sáquenlo, por favor. Sáquenlo, no puedo permitir. Calma, calma, calma. A mí me invitan al programa y me están poniendo al tipo este haciendo enseñando. Bueno, pero por eso están enojados. No, no estoy de acuerdo. Si quieren, yo me retiro. Por favor, no. No me hagas esto, por favor, te lo pido. Es una falta de respeto a toda la comunidad mágica. Son drogones. ¿Pero qué le pasó? Si es el mago él. Bueno, pero ¿qué pasa? Se ve que no lo contratarán. ¡Como vos! Y como no lo contratarán, empezará a divulgar la magia de una manera que no me parece. ¿Pero qué gana revelando los trucos? ¿Sabe lo que gana supuestamente, según él? Dice, gano seguidores. Tengo el récord de gordo puto en Twitter. No lo revelé yo. Lo están revelando todos. Está en TikTok. Lo hacen todos en TikTok. Lo estoy haciendo en YouTube. Donde en YouTube la gente va a buscar. El que quiera aprender magia. Le falta un poquito de códigos. La magia se terminó. Lamentablemente la magia, sobre todo en nuestro país. Y yo no soy Hank Locke, yo no vivo en Estados Unidos, yo vivo en Argentina, en un país mediocre. Ojito, ¿eh? Donde tenés que ser mediocre para poder seguir viviendo, si no, no hay otra opción. Que se vayan y listo. Vamos a cambiar de tema, vamos a la guerra de los magos. Dice que no. ¿Quién es este tipo? Yo no sé. Casta, cuidemos la magia, yo no revelo nuestro secreto. Chicos, esto hay que hacerlo valer. You understand. Bienvenidos a un nuevo video tutorial donde vas a aprender tres juegos de magia simples con banditas elásticas, con gomitas. No hay más código. ¿Pero qué le pasa, Manuel? Y algo le pasó. Yo, por ejemplo, en esta cuarentena vivo cocinando. ¡Gordo, gordo! Y me encanta mostrar en Instagram eso. Ahora, lo que hace este muchacho, los magos que hay trabajando, porque uno es conocido. Macho menos, macho menos. Pero es el mismo que se enojó cuando el mago enmascarado le mostraron los trucos a él. Es verdad. ¡Está mal! Él estuvo una temporada en Mar del Plata, compró, no sé, New York tres trucos y están en la casa, no pudo llevarlo, ¿eh? A mí nunca me aceptaron. Por mi color de piel, quizás, no sé. ¿Se discrimina por negro? Llegaron ya los reyes y eran dos. Beto Gaspar y el personal de servicio de origen africano. ¿Se discriminan por negro o por black? No, ¿sabes por qué? Por estar a Susana Jiménez. ¡Ay, te dejó! Primero dice que está en un país mediocre, pobrecito. Y después que hay muchos que lo hacen. Jala suavemente la manivela hacia tu costado. Mirá lo que le...
jala. Hay tensión. ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡No! Tienen que tener la bandita elástica. Lo ponen en estos dos dedos. La ponen aquí, en estos dos dedos. Cuando yo muestro hacia arriba, lo que hago es estirar y al cerrar mis dedos, pongo la gomita en la punta de los cuatro dedos. Lo único que tienen que hacer es abrir los dedos y ya la bandita elástica cambia de posición. Hijo de puta, acahuete. Manuel es un mago. ¡Amargo! Que es, claramente no tiene el talento del humor. ¿No tiene humor? No, es un tipo que te haga reír. ¿Cómo, pe? En un espectáculo no se compra, y te morís, ¿no? De... De esta manera los magos tratan a Emanuel de haberse pasado los códigos del gremio por el upite y la cosa está que arde. En cualquier momento alguno lo reta a duelo. A ver quién tiene más trucos bajo la manga. Y la varita más larga, claro, porque se la miden todos. Un desastre. No sé de qué lado ponérmelo. No debe estar pasando un buen momento, Emanuel. No, todo no, vos, yo lo que creo es que él está queriendo mostrar trucos pavotes, trucos de niños, trucos que cualquier persona puede encontrar en YouTube. No está revelando los grandes trucos de la magia. Lo que sí me parece terrible que haya hablado de esa manera tan despreciativa al propio país al que pertenece. Pero yo creo que no es por el estado de ánimo que él tiene. No creo que lo piense realmente. Yo escuché a una persona que está muy mal, está para buscar ayuda, que alguien le dé una mano, no le está pasando está enojado, bien. Bueno, está... viste que uno atraviesa por diferentes etapas en esta cuarentena. A veces están de mejor ánimo, a veces no, a veces sentís rabia, sentís odio por la situación. Bueno, ten en cuenta que son gente que se han quedado sin laburo de un día para el otro. Sí. Horacito quiere hacer un truco de magia que lo veo ahí con el, sí. La pizarra. No lo sé, no sé. ¿Qué es eso? Ya está. Yo te digo que tiene razón el mago sin dientes. Yo lo conozco al mago sin dientes. Y ni en privado dice de qué se tratan los trucos. Pues no hace trucos. Ese muchacho que está claro, lo está matando la cuarentena. Lo está matando la cuarentena. Claro. Igualmente en TikTok hay muchos que están haciendo algunos trucos. Ese, tenés que hacer así, después hacer así, y después poner así, y te dice que lo truco. ¿Qué dijo? Por favor, no se entendió. Es lenguaje TikTok, es de los millennials. Lo de TikTok son como trucos para hacer el video, no tiene que ver con la magia. Que no lo agarre por la calle cuando pase todo esto el Mago Black, porque el Mago Black te da el cabezazo en tu mano y te pregunta. Olvidá. Primero te da el frentazo y después te pregunta. Claro, le mandamos un beso grande a todos los magos. La magia no murió para nada. Nosotros aguanten los magos.